se siente tu gloria en este lugar. Algo grande va a pasar. Se activa lo sobrenatural. Wow, se siente. Oh, Dios mío.
hecho en esta hora. Si le adoras, Él se manifiesta. Si le llamas, si le buscas, Él se manifiesta. Él se manifestará. Aleluya, aleluya, aleluya. Tanto te amamos, tanto te adoramos.
me siento como un niño que ha encontrado a su papá. Quédate, papá, que se hace tarde ya y tú tú me
gloria tuya. Y el firmamento anuncia la hora, oh, oh, de tus manos. Hoy tus hijos te adoran, papá. Hoy tus hijos te adoran, papá. Oh, tus hijos te adoran, papá. En mi angustia yo clamé
sentir. Y si Pablo y Silas te adoraron y las cadenas les fueron quitadas, así quiero adorarte. Y si Pablo y Silas te adoraron y las cadenas les fueron quitadas, así quiero adorarte. Tu amor rompe cadenas, no tiene fronteras. Tu luz rompe condenas, no tiene barreras. Se rompe, llegó mi amado.
Hoy llegó mi amado. Hoy no importa cómo estés, hoy la presencia de Dios llega. Llegó mi amado. Y toda puerta cerrada se abrirá. Toda enfermedad sanará. El Espíritu de Dios se moverá alrededor tuyo. Tus hijos serán llenos, tu familia será llena, tu ministerio ahora será exhibido, porque ha llegado tu amado. Y así como Pablo y Silas estaban en la cárcel y las puertas comenzaron a abrirse, ahora hay gente que comienza a levantar su alabanza y el Espíritu de Dios comienza a moverse. Jesús, se mueve.
sin ti yo podría estar. Si tu presencia de mí aleje por las decisiones erróneas que tome, no me dejes avanzar. Contristado al amado, me desgarra saber que de mí lo he alejado. ¿Por qué? Yo lo amo demasiado. Si sientes que me descarga saber que contristado al amor.
33 del verso 2 en adelante. Padre, tú me dices que saque este pueblo, que guíe este pueblo, pero no me has mostrado, no me has declarado a quién enviarás conmigo. También dices que he hallado gracia delante de tus ojos. Ahora bien, si he hallado gracia delante de ti, te pido que me muestres tu camino para yo seguirlo. Sabes bien que Israel es gente dura, gente terca. Mas Dios le dice en el verso 14: Moisés, tranquilo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Moisés en el verso 15 le dice: Padre, si tu presencia no va conmigo, no me saques de aquí. Si tu presencia no va conmigo, no me saques de aquí. No me saques de aquí, no me saques de aquí. No hay nada como tu presencia. Nadie como tú. No voy a llegar. Si tu presencia conmigo no va. Abrazas tan fuerte que no quiero separarme de ti. Me abrazas tan fuerte que no quiero separarme de ti. En el momento en que mi nación defraudó tu corazón, permaneciste ahí. No siempre estás ahí, mi Dios. Siempre estás ahí. En mi momento de debilidad, tú siempre estás ahí.